esta reunión mixta, organizaciones agrarias y interprofesional láctea, obedece básicamente a que, bien, es verdad que hay una mesa de negociación, pero sobre todo al deterioro que se ha producido en estas últimas semanas, al deterioro de los precios y también a la amenaza de falta de recogida de algunas industrias y de algunas comunidades autónomas, particularmente Galicia y, en algunos casos, también en Castilla y León. Por lo tanto, yo creo que la reunión ha valido, en primer lugar, para poner encima de la mesa que esa situación está pasando. Los precios de los contratos se imponen, no se negocian y hay una amenaza real en estos momentos a algunas cooperativas y, por supuesto, tenemos ganaderos también que han dejado de recoger la leche, donde a partir del día 1 tienen muchas dificultades en poder colocar la leche. Bien, es verdad que hoy la ministra nos ha dicho y ha exigido a las industrias, creo que todos lo hemos hecho, que esta leche tiene que recolocarse de forma urgente. Pero, dicho esto, nosotros hemos planteado de que recolocarse, sí, seguro que se va a recolocar, pero ¿y a qué precios? ¿A qué precios se va a recolocar esa leche? Por lo tanto, es muy importante que tanto por parte del Ministerio como por parte de las comunidades autónomas, en especial las comunidades autónomas afectadas, que exijan a estos industriales que esa leche no puede recolocarse a bajos precios porque de forma indirecta hundiría posteriormente los mercados. Es decir, esos bajos precios pueden acabar en un brick hundiendo los mercados. Por lo tanto, ese ha sido básicamente, yo creo que el contenido más importante de esta reunión, la exigencia de toda la recogida de la leche a precios de mercado por parte del sector industrial y, por supuesto, la exigencia también del compromiso al Ministerio de Agricultura y a las comunidades autónomas que, en caso de que esta exigencia no se cumpla, que caiga todo el peso de la ley sobre estos industriales. Y, por último, permítame decirle, hemos acotado quién son esos industriales. Normalmente son industrias foráneas que vienen a este país a incumplir las leyes y a acampar a sus anchas. Por lo tanto, sabemos perfectamente, se sabe perfectamente quién son, el Ministerio de Agricultura sabe perfectamente quién son, como consecuencia de eso exigimos que actúe con toda la contundencia. Estamos hablando básicamente de dos grandes grupos industriales foráneos que hablan con piel de cordero dentro de esta casa, pero luego apalean, amenazan y extorsionan a los ganaderos y a las cooperativas, dicho sea de paso. Por lo tanto, eso en este país no se puede permitir. Lo mismo que en ningún país de la Unión Europea ha quedado nunca un litro de leche sin recoger. El hecho que una empresa foránea venga, o dos, vengan a España a decir que tienen que dejar la leche sin recoger a partir del 1 de enero, eso genera una situación de pánico que inmediatamente afecta al mercado y, por supuesto, a los precios de los ganaderos. Sí, la ministra de Agricultura ha planteado, yo creo que con contundencia, ha asumido el problema que le hemos planteado. No hemos llegado a dar los nombres y apellidos, pero son por todos conocidos, en toda Galicia, en toda España, son por todos conocidos. Con lo cual, la ministra ha planteado diferenciar con claridad a industriales que, bueno, que están con la rémola, pero están cumpliendo la ley, por decirlo de alguna manera, a estos industriales que hacen de la amenaza su fórmula de negocio. Y en este país, lógicamente, no se puede permitir y ha dicho con claridad que va a actuar en consecuencia de ello. Pero, por supuesto, con la colaboración también de las comunidades autónomas.